¿Cómo están, amigos y amigas de País Lobo? Muy buenos días. Nos encontramos en el acceso a urgencias del Hospital Base de Osorno con el personal de enfermeros y enfermeras y público, ¿verdad? Del Hospital Base de Osorno. Y vamos a conversar con Diego Yancar en primera instancia. Diego, muy buenos días como presidente, ¿verdad? De la Sana SEMF, ¿verdad? ASENF, ASENF, ASENF. de la Asociación de Enfermeros. Muy buenos días. Buenos días a todos igual. Bueno, para comenzar y dando una introducción a todo esto de lo que nosotros formamos y lo que estamos comunicando también a nuestros funcionarios y a la sociedad en general, nosotros somos integrantes de la ASENF, somos elegidos democráticamente, somos cinco integrantes, funcionarios que hace 2 semanas estaban ejerciendo trabajo clínico, entonces tenemos argumentación y razón de causa para poder argumentar las cosas que estamos exigiendo, ¿ya? Son 59, son 60 SENF. Hasta la semana pasada Santa Cruz se formó, Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, dirigidas por FENASENF, que es una federación igual que tiene una excelente administración a nivel judicial, también bienestar y también de a nivel de capacitaciones para todos nuestros socios. Como mencionaba, nosotros como los cinco dirigentes que fuimos elegidos hace 2 semanas, hemos pasado por el trabajo clínico. Ya sabemos lo que se vivía antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. Y las brechas que existían de recursos humanos antes de la pandemia las vivimos en carne propia. No solo de enfermería, sino que también de todo nivel de estamento, auxiliar, técnico de enfermería, incluso médico. Por esta razón, con la incorporación de los honorarios COVID para atender durante la pandemia, que era absolutamente justificado por la exigencia que tenía el aislamiento y el paciente crítico también, se vio que se hubo una reducción grande porque primero en una primera instancia eran más de 30.000, ahora hasta agosto de este año tenemos 12.000 funcionarios honorarios COVID trabajando, pero el gobierno quiere reducir ahora a mitad de septiembre y primera semana de octubre a 6.000 funcionarios, ¿ya? Esto a nosotros como gremio no nos parece esta medida y están de acuerdo también la federación de nuestro gremio, así como también las multigremiales. Han habido diversas manifestaciones a nivel de nacional respecto a esto mismo y básicamente esta reducción se traduce en menos nivel de calidad de atención para los usuarios, ¿ya? Y a la vez también mayor estrés a los funcionarios que están trabajando, ¿ya? Esto, como reitero, no solamente es solo para enfermería, sino técnicos de enfermería, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. Entonces, en el fondo se demora y hay una ralentización de el movimiento de los pacientes, menor calidad de la atención, y es por eso que nosotros estamos manifestándonos referente a esta medida, ¿sí? Quiero comentar igual de que el llamado que nosotros hacemos a nuestros socios y también a todos los funcionarios de salud de Chile es que se manifiesten de manera pacífica. Nosotros en este momento no estamos de acuerdo con realizar un paro porque un paro, si ustedes ven acá la torre, está bajo cuatro paredes y paralizar funciones hacia los usuarios, nadie lo ve, ¿ya? Y va en desmedro de ellos mismos, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Sí se ve una movilización, sí se ve que estamos hablando en esto por este medio, escrito, prensa, y lo vamos a seguir haciendo, ¿ya? ¿Hay negociaciones en este momento? ¿Hay mesa negociadora para evitar a lo mejor esta reducción de un 50% en las próximas semanas del personal de salud? En este momento, varios gremios a nivel nacional se han dirigido hacia diputados y senadores también y con una carta hacia el presidente por parte, como digo, de todos los gremios y también de ASENF y FENASENF. Y se está comenzando las negociaciones, me imagino que sí, se han enviado, se ha informado y esperamos tener una respuesta, ¿ya? Pero se tienen que manifestar nuestros socios también. O sea, esto, insisto, va en real desmedro del estrés y se va a aumentar el estrés laboral y se va a disminuir la calidad probablemente de la atención también de los usuarios, ¿ya? Acá en el Hospital Base de Osorno, en particular, aproximadamente, ¿en cuánto se vería reducido si se completara o se concretara esta reducción de personal? Aproximadamente, mire, la estadística precisa de cuánto podría disminuir en el Hospital Base de Osorno no la tenemos, pero sí ya esta primera semana de septiembre quieren reducir alrededor de 50 personas pertenecientes al servicio de salud de Osorno, ¿ya? Que en una primera instancia serían administrativos
y esta otra, la semana de octubre, serían ya personal clínico, que es el que atiende a los usuarios y pacientes que están hospitalizados. Perfecto, muchas gracias, Diego. Vamos a conversar también con otro Diego, encargado de comunicaciones. Diego, si te puedes presentar, por favor. Hola, mi nombre es Diego Guzmán, soy director del Departamento de Comunicaciones de ASENF Osorno. Sumarme a las palabras de nuestro presidente, dejar en claro a la comunidad que las enfermeras y enfermeros de la provincia de Osorno no van a dejar de atender, no vamos a paralizar funciones, pero sí hacemos un llamado fehaciente, ¿cierto?, a la comunidad a apoyar, debido a que en estos momentos se quiere reducir al 50% la mano de obra, por así decirlo, y hacer más fácil de comprender, pero la necesidad y la cantidad de camas y la cantidad de atención no va a disminuir. Por lo tanto, se va a mantener, ¿cierto?, esta atención, estas atenciones se van a mantener, pero con la mitad del personal. Lógicamente, ¿cierto?, las atenciones se van a demorar más, el estrés va a ser a todo nivel, porque si la gente hoy en día, ¿cierto?, su preocupación es la espera en los servicios de urgencia, la espera en las listas de esperas, estas van a aumentar, debiesen aumentar al doble, ¿ya? Así que dejar en claro eso, hacer un llamado a los funcionarios también, funcionarias y funcionarios, como dice nuestro presidente también, no es algo solo de enfermería, ya es a todo nivel, tenemos personal administrativo, COVID, personal clínico, de todas las profesiones, de todos los entes, desde auxiliares hasta médicos. Por lo tanto, nos sumamos a este movimiento a nivel nacional, rechazando esta medida del gobierno. Perfecto, muchas gracias. Esa es la situación entonces que se está viviendo acá en el Hospital Base de Osorno y es un tema a nivel nacional, ¿eh? Garantizar si la atención no se van a ir a movilizaciones, no se van a ir a paro los enfermeros y funcionarios del Hospital Base por ahora, obviamente a la espera de las negociaciones que se va a dar en los próximos días, en las próximas semanas. Esperemos que la reducción, por palabra de ellos, de personal de salud no se concrete, porque eso obviamente repercutiría en la atención de las personas que requieran el servicio de asistencia médica en el Hospital Base. Para País, los Álvaro Torres, que tengan un buen día.